medios para apoyar a David Santos, ¿vale? De toda la gentuza que hay tanto en la policía como en las calles. Hay gente que no se merece ser policía ni nada para lo que no esté preparado. Si en la calle me da un poco de vergüenza hablar. Pero qué vergüenza, o sea, que en una universidad pública no pueda hablar alguien de forma libre, alguien que paga sus impuestos. De verdad que es de demente y de... y no sé, y de chulo, vamos. Que la policía defienda a políticos y no defienda la Constitución. No sé lo que habrá aprendido esta policía en la Academia de Ávila, pero se supone que incluso desde antes de entrar en la Academia te enseñan que solo se deben a la Constitución. No a reales decretos ni polladas. La Constitución y la ley. Y ya está. Y que vaya Macarena Olona a hablar y que no la dejen entrar. Que la gente que la apoya y ella misma estén aguantando insultos, vejaciones, etcétera, etcétera. Mira, mi bandera de la Hispanidad, joderos, pero flauteros, mira, ala. Bueno, sigo. Que no la dejen entrar, que la insulten, y que luego la policía arremeta contra David Santos después de haber aguantado 2 horas de insultos porque gritara: me vais a comer los huevos. No sé, de verdad, esa gente no se merece ser policía. Esa gente se merece que le quiten la placa, que hay mucha gente deseando entrar, y por favor que entren gente que amen al país, porque si van a entrar perros, flautas y gente que escupen al país, pues ya veréis la seguridad que vamos a tener los españoles con ese tipo de gentuza en los cuerpos. Y nada, dicho esto, me voy. Y que David Santos tiene todo mi apoyo. Y voy a subir esto al Facebook. Y nada, y al que no le guste, que no lo mire. Y ya está, que estoy harta de tanto anti-español y tanto tío y tía estúpido, que sin embargo no renuncian a su DNI. Y para mí son unos hipócritas, porque si no quieres ser español, vete de España. Y ya está, tío, a tomar por culo, te vas.